Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal. Hoy os enseño mi segundo proyecto como DT de Nuria Scrap and Tips. Y como habéis podido ver en la intro, he realizado tres proyectos: un bolso, un midori y un sombrero con la colección Steampunk de Nuria. Y bueno, pues no me entretengo más y voy a enseñaros este precioso bolso que tenemos aquí en la imagen. Os voy a contar un poquito cómo lo he hecho. He utilizado uno de los recortables de la colección. Como veis, le he dado como un doble fondo a la tapa. He utilizado también así como varios papeles, una combinación de varios papeles. He cogido cosillas que tenía por casa, pues arandelas, tuercas, puntillas, eyelets, le he colgado charms, los engranajes que veis es goma eva, los he troquelado en goma eva negra y luego los he pintado con una pintura así como en doradita para darle un poquito de textura así envejecido. Le he colocado ese cierre así muy rollo vintage. Por la parte de atrás le he puesto unos brads con forma de tornillo que los he pintado un poquito también para darle un rollo más envejecido. También he hecho su asita. Bueno, he utilizado como pues esta tela, si veis, así que es como de cuerito. Y bueno, pues no sé, me parece que ha quedado súper súper chulo este bolsito. Por el interior veis así en rosita, con los papeles de la colección, ese color rosita de lunares, precioso. Y os voy a pasar ahora a enseñar el midori, que aquí sí que se ve muchísimo mejor, ¿veis? La verdad es que me ha encantado trabajar con esta colección. No sé, estoy enamorada de este proyecto y sobre todo de este midori. Mira, fijaros que le he colocado, pues nada, le he colocado charms con forma de llave, de reloj,
brads, vuelvo a utilizar los mismos troqueles para los engranajes, dándole textura. He usado también estas flores, he hecho unas florecitas con los papeles de la colección, le he colocado una cremallera. En el costado, pues para sujetar las libretas, le he utilizado esta cuerdecita así como de antes. Para forrar el midori he usado esta tela que viene así como tallada, bueno, que es una tela estilo cuero, que la tenía desde hace un montón. Y yo creo que es que me estaba esperando para hacer este proyecto, porque es que ha quedado súper chulo. Si veis ahí en el costado del ladito, le he hecho como una especie de corsé con cadenas. Le he puesto este cierre así como de caja, que queda súper bonito. Y bueno, pues contaros que vais a tener tuto de las tres cositas, de lo que es el bolso, el midori y el sombrero. Y bueno, deciros que no es un midori cualquiera, que es un midori agenda perpetua. O sea que lo podéis usar cuando queráis, ya que simplemente pues es una agenda con los días de la semana y no lleva números ni meses. Así que pues empezamos ahí en la portada con un bolsillito para meter tarjetas y lo primero que nos encontramos es una carpetita que he hecho con dos bolsillitos aquí, como veis, pues para meter pues no sé, notas, apuntes, alguna tarjetita. Y también le he hecho como una libretita muy básica con nada, 6 folios, simplemente así doblados a la mitad, pues para escribir notas, apuntes o lo que queramos. Aquí en la carpetita le he hecho otro bolsillito también, pues para meter esa tarjeta. Y empezamos con las libretitas. He utilizado la primera, esta en color rosa, que me encanta. Le he hecho también el marcapáginas, que está también así a juego, en color rosa. Como veis, simplemente lo que he hecho ha sido, pues he impreso unas hojas de agenda. Solamente llevan los días de la semana, con lo cual podéis poner o empezar desde el mes que queráis y vosotras o vosotros vais poniendo los días. Le he puesto también sus separadores, en el separador del medio lo he dejado así libre, pues para incluso poner fotos. ¿Veis? Lleva sus separadores, esto luego lo podéis decorar como queráis, con los recortables de la colección, poner el mes que queráis. Así que no os condiciona a utilizarla ya, o sea que la podéis usar cuando queráis. En la segunda libreta he utilizado esta ilustración, que me encanta, me parece súper bonita. También le he hecho su marcapáginas a juego. Sigo utilizando las mismas hojas de agenda. ¿Veis? Es que simplemente son los días de la semana, con lo cual podéis usar esta agenda perpetua cuando queráis. El separador del medio exactamente igual, así con espacio para poner fotitos. Otro separador. Y es que luego este tipo de agenda pues ya va a gusto de cada uno de ir decorándola por el interior como quiera. En la tercera libreta he utilizado esta ilustración que me encanta, así estilo cuero. También le he metido su marca páginas a juego. Y lo mismo. Las hojitas con sus separadores. Y en el medio pues así para poner fotitos, que queda súper chulo. Y al final, pues nada, le he hecho otro bolsillo, igual que al principio, pues para meter tarjetitas, notas o lo que queráis. Y bueno, pues está todo por dentro forrada con cartulina craft. Y bueno, pues con un cosidito así en zigzag que ha quedado muy chulo. Y la he envejecido toda con la tinta Distress Ink, la Vintage Photo. Y nada, pues aquí os dejo mi proyecto, que es una fusión Midori Agenda Perpetua. Así que creo que esta va a ser mi próxima agenda para mis proyectitos nuevos.
A mí me ha encantado, la verdad, hacer este proyecto. Me parece que ha quedado chulísimo. No sé a vosotras, vosotros, ¿qué os parece? Dejármelo abajo en los comentarios. Y bueno, espero que os haya gustado este Midori fuera de lo común. No es el clásico Midori, pues con libretitas en blanco. He querido hacer ahí como una especie de fusión. Y bueno, pues eso, deciros que vais a tener el tuto paso a paso de las tres cositas del bolsito del Midori. Y voy a pasar a enseñaros el sombrero steampunk, que me encanta, que ha quedado súper chulo para hacer un cosplay, ¿eh? El sombrerito es precioso. He utilizado para hacer el sombrero, aquí lo tenéis, he utilizado goma eva en color negro. Le he dado textura con la misma pintura que he utilizado, pues, para pintar todo, los engranajes, los tornillos, todo. He utilizado papeles de la colección. Aquí he hecho unas florecitas con los papeles. El reloj que veis, pues le he hecho ahí un fondo para darle un poquito más así de, no sé, que se vea un poquito más. Le he colocado pues un cinturón también hecho con un papel de la colección. Aquí le he querido meter un sellito que me parece que le daba un toque súper chulo. También he utilizado el mismo cuero que he usado pues tanto para hacer el Midori agenda como para el bolso. Así que nada, espero que os haya gustado mucho, 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 mucho este proyecto y os voy a dejar con unas fotitos de ese día cuando grabé este vídeo, que me lo pasé súper genial. Quiero dar las gracias a mis amigas Arancha y Vanessa que me ayudaron a realizar este vídeo. La verdad es que fue muy divertido. Y bueno, las que me conocéis ya sabéis que soy un poquito friki. Y me ha encantado hacer esta introducción, este vídeo y trabajar con esta colección. Así que nada, espero que os haya gustado mucho, mucho. Espero que os animéis a realizarlo. Y nada más, hasta aquí el proyecto de hoy. No olvides comentar y puntuar, suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho, dale a la campanita para no perderte ningún vídeo, os mando un montón de besos y nos vemos muy muy pronto. ¡Chao!